para dejarme con la palabra en la boca. Ay, no, esa lo voy a dar su vuelta. Ay, Cris. ¿Aló, mi amor? Aló, mi amor. Mi amor, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Mi vida. Qué bueno saber que estás fuera de peligro, mi amor. No te preocupes. Que muy pronto vamos a volver a estar juntos. Te amo, Yuli. Te amo hasta el infinito, mi amor. Acabo de hablar con ella. Su voz me da tanta paz, Cristóbal. Es la tranquilidad que he buscado toda mi vida. Ya verás que cuando tú desaparezcas, ella será totalmente feliz a mi lado, Cristóbal. ¿Qué pasa? ¿No vas a decir nada? Ya no puedes decir nada. Benjamín es el padre. Ah, su vieja, que graba la Julia. ¡Joel, cállate! Benjamín tiene a Cris. Benjamín tiene a Cristian. No. Eso es imposible, porque lo fuimos a buscar con Coqui y él está en el hospital. No tiene a Benjamín, tiene. Mira lo que me acaba de mandar. ¿Qué pasa? A ver. Julie, mi amor. Perdóname. Yo no sé qué me va a pasar. Pero no te preocupes, yo no voy a dejar que este imbécil se te acerque. No le voy a decir nada, mi amor. Tú eres el amor de mi vida. Yo te amo, Yuli. ¡Te amo! Y ese fue Cristóbal despidiéndose de ti, Yuli. Ahora no tenemos ningún impedimento para escribir nuestra historia de amor. Te amo. Tranquila, mi hija, tranquila. Aló. Cristóbal, por fin me contestas. Dejarme plantada sí que ha sido una falta grave. Yo no soy Cristóbal. Ay, lo siento. Y dudo mucho que nadie más vuelva a hablar con él.